Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gustazo, parceros y parceras, tenerlos nuevamente por acá en un video para el canal. Y hoy vamos a responder a Miquelito, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante, de verdad bastante interesante, en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, cuya respuesta y solución de verdad quiero que aprendas y domines muy bien, porque te enseña cómo aplicar formato condicional o, por qué no, hacer un filtro. Vamos a ver si a lo último lo hacemos utilizando una tabla que relacione o que actúe como una tabla de relación entre una tabla de hechos y una tabla de valores únicos o una tabla master. Listo, vamos a leer la pregunta de Miquelito. Explico el ejercicio, entramos en contexto y te doy mi solución. Miquelito nos dice: Hola Andrés, aprovechando estos ejemplos, te consulto un planteamiento completamente ajeno a la temática del video. ¿A cuál video? A donde está haciendo, obviamente, la pregunta. Aquí viene lo importante. ¿Cómo podría formularse un resaltado de filas? Es decir, un resaltado con el formato condicional o en el formato condicional en los casos donde los resultados verdaderos responden a filtrados múltiples, o más bien, un filtro que arroje varios elementos dentro de un rango de desbordamiento que se utilice como insumo para marcar la tabla con formato condicional, relacionando una tabla con otra tabla, una tabla de hechos con una tabla master. Te dejo este comentario para que tengas en cuenta la idea en un futuro. Listo, el futuro es ahora. Un abrazo grande desde la Argentina. El futuro sí es ahora, definitivamente. Un abrazo grande de la Argentina. Gracias por formar usuarios expertos. De nada, obviamente. Muchas gracias a ti más bien por comentar. Y sí, lo que hacemos con el canal prácticamente es volver expertos a las personas que observan los videos, pero también aquellos que estudian, también aquellos que analizan y también aquellos que se vuelven críticos de los ejercicios, se vuelven críticos de los ejemplos y verifican absolutamente todo, de dónde salen las cosas, porque realmente eso es lo que tenemos que aprender, de dónde salen las cosas. Y analizar esto bajo una lupa conceptual que nos permita replicarlo bajo cualquier entorno. Así le hagan cambios al modelo, podemos tomar una decisión, poder hacer el cambio o el ajuste y obtener siempre los resultados deseados. Perfecto. Tengo una tabla en este libro de Excel, disculpen ahí la respiración, pero la verdad, lo siento mucho, ahí tengo otra vez la garganta un poquito reseca. Quiero que observes esta tabla, fíjate. Esta tablita tiene cuatro columnas. Tiene una columna llamada contrato. Voy a darle control Z para hacer la flecha derecha. Una columna llamada contrato. Una columna llamada cliente. Una columna llamada fecha. Y una columna llamada segmento. De la que quiero que te enfoques directamente es en esta columna que se llama segmento. La voy a hacer aquí un poquito más grande para generar la intersección y le voy a hacer una flechita acá de color azul y la cambio inmediatamente al rojo. Imagine, por ejemplo, que en una empresa cualquiera, no importa la empresa, imagínate una compañía que tiene contratos con sus clientes, tiene un montón de clientes, le hace contratos, en este caso, a ese conjunto de clientes y va registrando dentro de una tabla que es de hechos, una tabla de hechos, es decir, que tiene múltiples registros que van relacionando la información de los atributos de la entidad que quieren relacionar dentro de la tabla o que quieren representar, no relacionar, representar dentro de la tabla. Registra esos múltiples elementos de fila. Imagínate a esa empresa. Llega una persona, dice: quiero un servicio, quiero este producto, vamos a hacer un contrato para la producción, y le abren un registro nuevo dentro de la tabla. Es decir, va a tener un número de contrato, mira, aquí lo voy a hacer con una flechita, un número de contrato, va a tener el código del cliente a quien se le hace el contrato, va a tener una fecha, pero lo más importante, y lo voy a colocar aquí de color azul, va a tener un segmento. La compañía hace un filtro y le asigna un segmento a ese tipo de cliente, pero más que eso, por el tipo de contrato. Simplemente la persona que llena la tabla dice: este contrato está en el segmento número 2.
está en el segmento número 9. La clasificación viene de 1 a 9. Quiero que aprecies detenidamente que en esta columna, que voy a marcar ahora con el color de rojo porque solamente la tengo allá aislada, se repiten los números del 1 al 10. Se repiten los números del 1 al 10. Es decir, los segmentos que ha decidido la compañía va a emplear van del 1 al 10. Y los puedes repetir. ¿Por qué digo que es una tabla de hechos? Porque se relaciona con otra tabla que existe, por ejemplo, en otro departamento o en otro sí departamento de la compañía, en donde en su primera columna está ese código del contrato o del segmento que se está asociando a cada uno de los contratos. Esta que yo tengo aquí marcada ahora de color azul es una tabla master. Cada uno de los elementos de este código que están siendo asociados o relacionados dentro de la tabla solamente se van a encontrar una única vez, solamente se encuentran una sola vez. Por tanto, yo puedo establecer una relación de uno a muchos por este campo, es decir, por el campo segmento de la tabla de hechos con el campo código de la tabla master o de la tabla maestra. Una relación que va de 1, y aquí voy a colocar un asterisco para relacionarme a que son muchos. Una relación que va de 1 a muchos. Entonces, la pregunta que básicamente nos está haciendo Michaelito es cómo podría formularse un resaltado de filas en formato condicional en los casos donde los resultados verdaderos respondan a filtrados múltiples. Esto prácticamente se utiliza en modelos relacionales. También se dan dentro de Excel, aunque por lo general se dan mucho en Power Pivot y en Power BI para resaltar o identificar elementos que se encuentren relacionados dentro del modelo entre múltiples tablas. Existen dos reglas de oro fundamentales para establecer este tipo de relaciones para colocar formato condicional o bien para hacer filtrados, y son las que quiero que te aprendas. Porque te las voy a decir claramente, pero que quiero que también abstraigas de este tutorial, que espero no se demore más de media hora. Entonces, fíjate que acá yo tengo una tabla que existe o se creó en otro departamento de esa empresa, que va a tener de manera única una columna que se llama código y va a relacionar los elementos a través de la clave primaria con la clave foránea, que se da entre la columna código de la tabla master con la tabla de hechos a través de la columna segmento. Es decir, esa relación existe. Suponga, por ejemplo, que alguien le da simplemente por tomar esta tabla que tiene acá, que está en el otro departamento, y te dicen, por ejemplo, quiero generar una regla de formato condicional que me permita identificar cuáles son los registros de la tabla de hechos a través del código segmento o a través del segmento que pertenezcan al tipo B que se encuentra relacionado en la tabla master. Fíjate que aquí el tipo tiene solamente una distribución ABC. Es decir, tenemos para un determinado tipo de código que identifica el segmento en la tabla de hechos, un código o una letra que está identificando cada uno de los segmentos en donde se relacionan de manera aleatoria o bajo otro tipo de criterios que yo desconozco o que se pueden desconocer por la persona que va a hacer el filtro, pero que existe en toda regla entre las tablas. Por ejemplo, el tipo A incluye los segmentos, en este caso, que se encuentran relacionados a los códigos 1, 3 y 6. Entonces yo tendría que venir a través de este campo relacionado, que es la primary key, y buscarla en esta foreign key e encontrar todos los registros que tengan 1, 3 y 6 y resaltarlo dentro de la tabla de hechos. Por ejemplo, suponga que selecciono los del B, como en este caso. Serían los 2 y 5, es decir, el elemento 2 y el elemento 5. Estoy reservando el 10 para el último ejercicio que quiero que tú veas, o para el último caso que quiero que tú veas. Entonces, necesito identificar todos los registros que yo tengo acá seleccionados dentro de la tabla master y resaltarlos con la herramienta formato condicional dentro de la tabla de hechos. A todas luces, imagina, por ejemplo, que aquí lo que se necesita es identificar el tipo que está seleccionando el usuario final que quiere hacer el formato condicional dentro de la tabla master para reflejarlos en la tabla de hechos. Una relación en todo tipo o en toda regla que involucra dos tablas. Una relación de uno a muchos. Entonces, ¿qué te parece, por ejemplo, si yo genero aquí
una nueva columna o genero aquí un pequeño campo que mediante el uso de una fórmula y el motor de cálculo que produce un rango de desbordamiento me haga un filtro por la columna tipo que se seleccione dentro de esta celda en la tabla master para que me arroje los códigos que se encuentran relacionados dentro de este rango. Pero antes, convertir esto, por ejemplo, a una tabla, de tal manera que si en el otro departamento se actualiza la información, se tenga en cuenta por la fórmula que va a producir ese filtro. En otras palabras, mira, si yo vengo y creo una tabla que yo sé que en Excel, una vez yo la cree, le puedo añadir registros en la parte inferior y cualquier fórmula que apunte a esos campos sencillamente va a crecer en el tiempo y va a arrojar los resultados de la fórmula con los registros que yo le añada a continuación o que le añada en el tiempo, pues sencillamente empleo esa tabla como un requisito previo de la relación de la información. ¿Cómo hago para crear una tabla dentro de Excel? Para no dilatarme tanto, presiono Control T con el rango de celda seleccionado, saco el cuadro de diálogo llamado Crear tabla y le indico. Siempre tengo que indicarle en el último, en la última o en este chequecito, en la última partecita del cuadro de diálogo, que mi tabla tiene encabezados. Es necesario, siempre asócialo así. Entonces vengo y le doy clic en aceptar, fíjate, se crea la tabla en toda regla, coloco la celda activa en una celda que se encuentre dentro de la tabla, vengo al diseño de la tabla y posteriormente le cambio el nombre. Suponga por ejemplo que se va a llamar una tabla, le voy a colocar la T o el acrónimo de T que quiere decir tabla y le coloco tabla master o tabla de relacionado, vamos a colocarle tabla master que sí que existe en el otro departamento, vengo y le doy un enter. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿O qué quiero lograr? Que tú entiendas que cada vez que yo haga referencia, por ejemplo, al campo código de la tabla T-Master o a la columna tipo o al campo tipo de la tabla T-Master, obviamente siempre estoy apuntando a cada uno de los registros. Te lo demuestro, mira donde tengo la celda activa, vengo al cuadro de nombres, selecciono la tabla master y fíjate que se seleccionan todos los registros, es decir, todas las filas y cada una de sus columnas. Entonces las fórmulas que apunten a esa tabla siempre van a tener los registros actualizados y cada vez que yo actualice un registro, el filtro o el formato condicional va a cambiar de acuerdo a la actualización de la información que se haga dentro de la tabla. Súper importante, todavía no te he dado el contexto o no te he dado el contexto de los dos conceptos que tienes que aprenderte o las dos reglas de oro. Entonces, vengo aquí, fíjate, y voy a hacer un filtro a través del campo código, o más bien voy a filtrar el campo código de la tabla master. La voy a filtrar según el tipo que yo tenga aquí seleccionado. Sencillamente, ¿cómo hice para crear este tipo? A través de una validación de datos, a través del ítem validación de datos, fíjate, tengo aquí el ABC. Creé una lista desplegable, no tiene ninguna dificultad entenderlo. Y cuando yo, por ejemplo, selecciono los del tipo A, pues me traiga a través de un rango de desbordamiento quienes pertenecen al tipo A. Cuando yo seleccione los del tipo B, quienes pertenecen a los del tipo B. Y cuando yo seleccione los del tipo C, pues que simplemente me seleccione los del tipo C. ¿Listo? ¿Cómo hago esto? Vengo acá, le voy a colocar un pequeño color de relleno, fíjate, con el color de blanco y le voy a colocar una negrita, listo, para que tú lo veas. Este va a ser el filtro que va a relacionar ambas tablas. Voy a relacionar la tabla master con la tabla de hechos a través de la primary key y a través de esta foreign key que existe de manera conceptual y abstracta en ese modelo relacional que te planteé de ejemplo. Y esto es lo que quiero que tú analices, es lo que quiero que analices conmigo. Y que todas las personas que escuchen el video también analicen conmigo. Voy a llamar a la función filtrar. Yo no voy a explicar el uso de esta función. Básicamente lo único que tengo que decirte a partir de este enunciado de la función filtrar es que el argumento array va a contener el elemento de filtro que yo necesito extraer. Y en el argumento include voy a contener una matriz del mismo modo que va a tener el mismo tamaño en registros o filas que tiene el array, pero se tiene que evaluar como una matriz lógica o una matriz booleana, en donde solamente se extraen todos los elementos que se condicionen con el valor de verdadero, sí, que se evalúen, que se condicionen con el valor de verdadero. Entonces, ¿qué te parece si yo aquí en el primer argumento array te digo, quiero obtener todos los códigos de la tabla master, fíjate, columna código, en donde si yo le doy una coma en el argumento include, le digo que se parezcan en su columna tipo, y fíjate que puso T master tipo,
en donde su valor sea igual al que seleccione el usuario dentro de esta celda que tiene una categoría ABC. Fíjate, si yo vengo y llevo al Hugo acá este campo llamado código con F9, fíjate que me arroja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, una matriz de 9 elementos. Pero si yo vengo y evalúo aquí el argumento include con F9, fíjate que me arroja una matriz lógica, y sé que es una matriz porque tiene muchos elementos, se encuentra encerrado dentro de un par de llaves y a su vez también contiene valores lógicos, pero va a tener la misma cantidad de elementos que tiene el argumento o que tiene el valor o la expresión que yo pase dentro del array. Fíjate, voy a darle control Z, vuelvo y evalúo con F9 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 elementos. Cada valor de verdadero, fíjate, cada valor de verdadero va a sacar el elemento correspondiente de la columna código y lo arroja como resultado del filtro. Basta decir que los valores de falso no tienen ningún efecto sobre la función filtrar. Evalúo con F9. Fíjate, aquí ya se formó, en este caso, la regla de formato condicional. Voy a borrar todas las reglas de la hoja que existen de momento, porque obviamente ya había hecho el ejercicio, pero quiero que lo practiques conmigo. Y quiero que aprecies que me produce un rango de desbordamiento. ¿Qué es un rango de desbordamiento? Pues simplemente el rango que la fórmula o la función se evalúa dentro de una celda y produce una matriz de salida. Fíjate, la función filtrar me está devolviendo una matriz de salida, y esa matriz de salida, al no entrar en una sola celda, se desborda en el rango contiguo que existe debajo. Y fíjate esa lineacita azul que allá aparece. Eso se le llama rango de desbordamiento. Muy fácil de entender, muy fácil de identificar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cambio el tipo al tipo B? Fíjate, se genera un rango de desbordamiento de 2 elementos. Y yo estoy y digo, genial, eso está funcionando de manera correcta. Vengo y hago la comparación y digo, B va a contener 2 y el valor de 5 me lo está devolviendo. Comparo el valor de A, 1, 3, 6. Vengo y digo acá, mira, el valor de 1, luego A, el valor de 3 y luego A, el valor de 6. Está perfecto. Si vuelvo y selecciono en este caso el valor de C, me dice 4. Fíjate que es 4. Luego me dice 7, 8, 9 y me dice 7, 8, 9. Yo le digo, listo, el filtro está operando correctamente. ¿Qué fórmula debo utilizar yo para marcar con formato condicional esta tabla en los registros que contengan el valor del código 2 y 5 que se encuentran como resultado del filtro que relaciona ambas tablas desde la columna segmento, que solo tenga en cuenta toda la columna segmento? Viene el primer concepto fundamental. Cuando tú vayas a generar formatos condicionales a través de filtros múltiples, es decir, a través de un filtro que produzca elementos como un desbordamiento o produzcan un array, nunca, jamás, regla número uno, regla de oro, concepto número uno, como tú le quieras llamar, nunca jamás generes matrices pasando más de un elemento de la tabla donde vas a aplicar el formato condicional. Eso es lo que tienes que hacer, no te lo voy a repetir, simplemente arroja el video hacia atrás y escúchalo nuevamente. ¿A qué me refiero yo con esto? Mira, necesito crear una expresión que me permita marcar o identificar con un valor de verdadero cada uno de los registros de esta tabla que coincidan tanto con el 2 como con el 5. ¿Qué sucede si yo vengo olímpicamente y tomo toda la columna segmento y la comparo directamente con el valor de 2? Fíjate, la tabla tiene en esencia 21 registros, tiene 21 registros. Si yo vengo y la evalúo, esta expresión en donde comparo todo el segmento solamente con el valor de 2, fíjate que si evalúo con F9, prácticamente obtengo una matriz lógica o booleana, aunque a las personas les moleste que diga matriz booleana, pero es lo que es una matriz boolean, una matriz booleana. La matriz resultante va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 elementos de salida. Ah, mira, tiene la misma cantidad de elementos que la matriz entrante. Yo sé que esto suena muy superfluo y yo sé que esto es demasiado sencillo de entender y que incluso raya de pronto en la parte conceptual, pero es supremamente importante que lo identifiques. ¿Qué pasa si yo vengo y comparo esta matriz que tiene toda la columna segmento y la comparo con el valor de 5? Mira, también me está generando una matriz booleana. No me importa dónde dan verdaderos, no me importa dónde dan valores de falso. Lo que quiero que identifiques es que arroja una matriz lógica o booleana. ¿Cuántos elementos tiene?
pues la cantidad de elementos que yo seleccioné desde la columna segmento. Posiblemente tenga 21 elementos. Si lo volvemos a contar, pues va a tener 21 elementos. No es nada difícil de entender. ¿Qué sucede cuando yo, en vez de comparar cada uno de los elementos, fíjate, cada uno de los elementos lo comparo con el rango de desbordamiento? Es decir, lo comparo contra el valor de 2 y lo comparo contra el valor de 5. La expresión es muy fácil de entender. Esta F5 quiere decir la celda donde se ejecuta la función filtrar, que genera un rango de desbordamiento, y el símbolo de numeral le indica a la expresión que la fórmula que está evaluada dentro de F5 produce un rango de desbordamiento. Listo, se lo quito el numeral, fíjate. ¿Y qué pasa si yo vengo y se lo pongo? Fíjate que el rango de desbordamiento se selecciona. Le estoy diciendo a la expresión: esta fórmula que se encuentra en la celda F5 posiblemente genera un rango de desbordamiento. Si lo genera, entonces devuélvame toda la matriz que contiene los valores. Sin importar lo que esto pueda dar, lo que quiero que identifiques es que esto me está arrojando dos elementos de momento. ¿Qué sucede si yo vengo y evalúo una matriz de 21 filas para que se compare con dos elementos? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Me va a arrojar quizás 42 elementos o me va a arrojar la mitad? Simplemente me arroja el valor de elementos que tenga la matriz más grande, pero la evaluación se hace uno a uno por cada uno de los elementos de la matriz, porque prácticamente Excel no entiende que debe evaluar por la matriz número 1 o bien debe evaluar por la matriz número 2. Entonces él llega y dice: yo voy a asumir que la matriz más pequeña va a tener el mismo tamaño que la matriz más grande, y los valores excedentes o restantes que no tienen ningún valor en la matriz más pequeña los voy a rellenar con puros valores nulos. Entonces, al comparar un valor numérico con un valor nulo, me arroja un error de ND, porque Excel compara un valor de 5 con una cadena de texto y te dice que es falso. 5 no es igual a una cadena de texto. También te puede devolver un valor de verdadero si existe un número, 5 es igual a 5, pero cuando compara un nulo para equiparar la misma cantidad de filas de la matriz más pequeña en contraposición de la matriz más grande, Excel la llena con valores de nulo, y cada valor de nulo comparado con un valor numérico siempre da un error, y el típico error que sale es un error de ND. Entonces, aprecia muy bien, el primer elemento se evaluó, que en este caso es el valor de 2. Fíjate, control Z y control Z, hagamos bien las flechas. El primer elemento se evaluó, en este caso es el valor de 2. Fíjate el verdadero que me está apareciendo acá. Luego, el valor de 6 viene y se evalúa con el valor de 5. Y fíjate, como no son iguales, me arroja ahora un valor de falso. Aquí te lo voy a colocar, un valor de falso. No tiene ninguna dificultad, pero el resto de elementos, ¿contra qué se evaluó? Pues no se evaluó contra nada, porque existen puros valores nulos para completar el excedente hacia los 21 elementos que tiene la matriz más grande. Esto lo que nos lleva a pensar es que el concepto que yo te repetí hace un momento prácticamente se lleva a cabo o se cumple a cabalidad. ¿Y por qué es que se cumple esto? Porque sencillamente, cuando yo comparo matrices de diferentes tamaños, cada uno de los valores de la matriz más pequeña se llenan de valores de nulo. Por tanto, lo que yo necesito hacer es jamás, nunca pasar o conformar una matriz con diferentes elementos desde la tabla donde creo el formato condicional, que dije que no te lo voy a volver a repetir y te lo terminé repitiendo. Nunca jamás generes matrices con más de un elemento desde la tabla donde vas a aplicar el formato condicional. Si tú quieres crear una matriz de salida que puede tener n cantidad de elementos, créalas con elementos que estén por fuera de la tabla. Eso sí es completamente válido y es lo que vamos a hacer. Aprécialo muy bien, le voy a dar control Z. ¿Qué pasa si yo cambio esta expresión por lo siguiente? Y tengo en cuenta la ayuda de la herramienta formato condicional, que me dice a mí: yo voy a colocar un formato condicional en las celdas una a una, haciendo un barrido o haciendo un desplazamiento en la selección que tú me pases en el cuadro de diálogo de la herramienta formato condicional. O más bien, te lo explico un poquito más sencillo, porque la ayuda también es un poquito complicada de entender. La herramienta formato condicional aplica celda a celda haciendo un barrido, aplica o ejecuta la expresión o la fórmula que yo le pase en la herramienta formato condicional haciendo un desplazamiento celda por celda y evaluando esa expresión. Entonces, si yo tengo en cuenta que la herramienta formato condicional va a ser un barrido o va a ser el movimiento por mí
de manera implícita mediante el uso del formato condicional, ¿para qué me pongo yo a crear matrices de manera interna y de manera explícita utilizando varios elementos que se encuentren dentro de la tabla que crea, en este caso, la relación o que crea el formato o la regla de formato condicional? Básicamente, para que no te me confundas, mira, ¿qué pasa si yo comparo este elemento, el primer registro, vengo y lo comparo, por ejemplo, con esta matriz de salida? Es completamente válido. ¿Quién es la matriz más grande? Entonces, en este caso, la matriz más grande sería la que produce el rango de desbordamiento, que de momento tiene 2. Puede tener 3, puede tener 4. Ella va a ir creciendo, pero esta expresión la va a apuntar siempre al rango de desbordamiento. Es decir, siempre va a hacer referencia allí al rango de desbordamiento. Como estoy confrontando una matriz que tiene varios elementos contra uno solo, la matriz resultante se compara uno a uno, es decir, comparo este elemento únicamente con este y el segundo elemento únicamente con este. Fíjate, la matriz resultante ahora sí me da un valor de 2. Quiere decir que cuando yo comparo una matriz contra un solo elemento, el valor resultante va a contener la misma cantidad de elementos que la matriz más grande, siempre que la compare con un solo elemento, como es en este caso. Entonces, me arroja un valor de verdadero y me arroja un valor de falso. ¿Qué quiere decir el valor de verdadero? Que este 2 sí es igual a este 2, pero que este 2 no es igual a este 5, por tanto me da un valor de falso. Suponga, por ejemplo, que la matriz tenga 4 filas, es decir, la matriz del filtro tenga 4 filas. Me arrojaría en este caso verdadero, luego viene acá y evalúa en las siguientes 4 expresiones y daría falso, falso y falso. En toda regla, una matriz de tanta cantidad de filas como tenga la matriz del filtro, que es externa a la tabla. Entonces, ¿cómo hago yo para evaluar el resto de celdas? Pues el formato condicional o la herramienta formato condicional se encarga de hacer el desplazamiento durante la selección de todo el rango en donde yo voy a aplicar ese formato condicional. Entonces, yo quiero que se marque todo el registro, es decir, que se marque la columna A, la columna B y la columna C de la primera fila que tengo seleccionada dentro de la expresión, para que solamente aquí, cuando se evalúe esta expresión, se tenga en cuenta la columna D, y para que en esta celda, cuando se evalúe el formato condicional por parte de la herramienta, siempre se evalúe esta expresión apuntando a la columna D. Y para que en esta celda se evalúe la misma expresión apuntando siempre a la columna D, lo que yo tengo que hacer es fijar con un valor de absoluto la columna. Le digo al formato condicional, no me importa en qué campo, ni sea a la izquierda ni sea a la derecha, tú siempre me evalúes en esta celda y en esta celda la expresión que evalúa siempre con el valor contenido en la celda D, porque se lo estoy pasando aquí como absoluto. Te lo repito, esto sí te lo repito porque te tiene que quedar claro. Cuando yo evalúe la expresión, o el formato condicional te dice, cuando yo evalúe la expresión de la fórmula en esta celda o para esta celda, para esta otra y para esta otra, siempre la fórmula tiene que apuntar al valor contenido dentro de la celda D, o la que se encuentra dentro de la celda D. Entonces tengo que fijar la columna como absoluta. Pero cuando el filtro o cuando la herramienta de formato condicional haga el desplazamiento, estoy volviendo a hablar de filtro porque te lo voy a explicar a continuación. Cuando la herramienta formato condicional haga el desplazamiento por las filas que se encuentran relativas, sencillamente hace el desplazamiento para esta celda cuando intente evaluar la expresión para obtener si aplica o no aplica el formato condicional sobre esta celda. Es decir, cuando llegue acá, el formato condicional va a decir, la fila se encontraba como absoluto o como relativa. Mira, se encuentra como relativa. Entonces, córrase una fila hacia abajo porque voy a evaluar sobre esta celda. Entonces, evalúa sobre la 3. Pero para esta y para esta, siempre va a evaluar sobre la celda entonces que se encuentra en la columna D, porque se encuentra fijada como absoluta. Ahora bien, cuando empieza a hacer el formato condicional el desplazamiento, también va a desplazar las celdas que se encuentren por fuera. Y yo aquí tengo es un rango o una notación que me da un rango de desbordamiento, pero la referencia también está como relativa. Por tanto, si yo no la fijo, esta referencia va a empezar a desplazarse de 2 en 2 hasta llegar al final 21 celdas abajo. Por tanto, vengo y la fijo con F4 para que siempre apunte a la celda F5, que siempre va a producir un rango de desbordamiento que puede tener 1, 2, 3, 4, 5, n cantidad de elementos desbordados por la matriz.
Listo, fácil de entender. Ahora bien, si yo vengo y evalúo esta expresión, quiero que te des cuenta que esto me está generando una matriz y yo le digo, yo al formato condicional solamente le tengo que pasar un solo valor lógico o un solo valor booleano. Él no me va a evaluar 2, ni me va a evaluar 3, ni me va a evaluar 21, ni 5, ni 10.000. Siempre evalúa uno solo. Por cada celda donde corra la expresión, siempre va a evaluar un solo valor lógico o un solo valor de tipo booleano. Tengo que reducir esta matriz que me está generando la fórmula a un solo elemento booleano. Y aquí es donde viene la lógica que tienes que aplicar. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es que si cada una de las celdas que contiene un segmento coincide con al menos un elemento del filtro, entonces me devuelva un valor lógico. Entonces yo podría decirle, por cada valor de verdadero o que con tan solo un valor de verdadero que me devuelva la matriz, con eso es suficiente para que la matriz me devuelva un valor de verdadero. Necesito primero generar una reducción de la matriz inicial a un solo elemento. Y también necesito validar que si existe al menos un solo valor de verdadero, pues toda la matriz tenga que devolver un solo valor de verdadero. ¿Quién logra esto? La función O. Fíjate, la función O es una matriz o es una función, perdón, que reduce matrices y siempre me entrega un solo valor como resultado. La expresión me genera dos valores. ¿Pero qué hace la función O? La función O prácticamente, fíjate, si me paro por acá para obtener la ayuda, vamos a ver si me la da, me dice, comprueba si alguno de los argumentos, le estoy pasando hasta ahora 2 en un solo argumento, pero me está generando 2 de manera matricial, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero. Devuelve falso si todos los argumentos se evalúan como falsos. Es decir, la función O prácticamente me devuelve de manera explícita un valor de falso si todos los elementos que yo paso dentro de ella de manera matricial se evalúan con puros valores de falso, que quiere decir que el elemento no se encontró en ningún resultado del filtro, pero si tan solo uno se evalúa como verdadero, la función O retorna un valor de verdadero y ahí lo tiene. Fíjate, muy sencillo. ¿Qué pasa si por ejemplo yo vengo y comparo la fila número 6? Fíjate, la 6 no se encuentra acá. Voy a hacer el cambio rapidito. Mira, ¿qué pasa si yo cambio aquí el valor hacia 6? Fíjate, se evalúa esto, aquí la 6. El 1 se encuentra, o la celda 6, o en este caso esta 2, vamos a colocar aquí la referencia 2, que sería lo mismo. Esta referencia 2, no, perdón, la 3, que se encuentra acá. Este valor de 6 se encuentra dentro de esta matriz resultante. Fíjate que el valor lógico, si lo evalúo con F9, me devuelve falso, falso. Por tanto, la función O me va a retornar un valor de falso. La única manera de que O devuelva un verdadero es que uno solo se evalúe como verdadero. Tan solo uno se evalúe como verdadero. Perfecto. Voy a colocar aquí el valor de 2 en este caso. Aquí el valor de 2 en este caso, mira. Y vengo y copio esta fórmula o esta expresión. Vengo y le coloco un espacio para que no se evalúe dentro de la celda. Y te la voy a marcar de color azul para que tú te des cuenta de que esta fórmula no tiene nada que ver, ni que tiene que evaluarse dentro de la celda para que el formato condicional funcione. Te la dejo ahí para que la estudies. Vengo y selecciono toda la tabla. Mira, ¡rup! Saco el cuadro de diálogo, formato condicional, nueva regla. Y vengo acá y le digo, quiero especificar una fórmula que me diga a mí qué celda debe aplicársele el formato que yo quiera, es decir, un color, un relleno, etcétera. Si quieres sacar este cuadro de diálogo más rápido, oprimes al ORON y sacas el cuadro de diálogo a través del atajo de teclado o de la secuencia del atajo de teclado y pegas la fórmula ahí, mira. La pegas porque ya creaste la expresión. Vienes a formato, le colocamos por ejemplo un relleno de color verde con una fuente por ejemplo en blanca de ese mismo color. Vengo y le doy clic en aceptar y fíjate que como por arte de magia se marcan todos los elementos que se encuentren de 2 a 5 dentro de la tabla y sencillamente lo hicimos con una expresión. Pero tienes que tener en cuenta que existen conceptos que tienes que entender. La regla de oro fundamental, cuando crees la fórmula, no utilices para crear las matrices más de un elemento que se encuentren dentro de la tabla donde quieres aplicar el formato condicional. Como lo estás viendo acá, yo no creé la matriz resultante producto de esta expresión, no la creé
con la referencia que se encuentra dentro de la tabla. Solamente pasé una, fíjate, de dos. Solamente pasé de dos. La matriz la creé con el rango de desbordamiento de un elemento que se encuentra por fuera de la tabla, contra una lista que se encuentra por fuera de la tabla, que en este caso es F5. Tienes que tener en cuenta ese concepto muy bien. Tienes que anotarlo por ahí, que nunca se te olvide. Yo por lo menos lo olvido porque trabajo mucho con Excel. Ahora, tienes que reducir la matriz. Obviamente reduces la matriz porque el formato condicional solamente entiende un valor lógico por cada expresión. Perdón. Y a su vez también tienes que colocar aquí una referencia de tipo absoluta dependiendo de donde tú quieres aplicar el filtro. Yo quiero que para esta celda y para esta celda siempre se evalúe sobre la columna D. Y quiero que, por ejemplo, para este juego de celdas siempre se evalúe para la columna D. La fila la dejo como relativa y siempre se va moviendo en fila. Lo que hace la herramienta formato condicional es venir y tomar toda la selección y dice, bueno, apliquemos la expresión. Aplica esta expresión, dice, vamos a apuntar a la celda D2. Siempre apunta a la D porque la columna está como absoluta. D2, el valor de 2 es igual a alguno de estos dos valores, verdadero, y otro de A falso. Reduce y genera un valor de verdadero y ¡pum! Dice sí, entonces se pone verde. Salta a la siguiente y hace lo mismo, calcula con la columna D. Cuando llega, por ejemplo, a esta fila, esta que te tengo seleccionada, viene ahí y dice la columna A. Entonces, ¿cuál vamos a apuntar? A la D siempre. Entonces se viene a su D contigua y viene y dice 8. ¿Es igual a 2 o 5? Le dice falso, falso. Por tanto, la O reduce a un solo valor de falso. Esta O reduce a un solo valor de falso y cancela el formato condicional. No lo aplica. Tampoco para acá, tampoco para acá y tampoco para acá. Muy sencillo de entender. Ahora bien, cuando tú vas a hacer un filtro, y ahora sí no me voy a equivocar o no voy a mezclar ese término que estaba mezclando ahorita de filtro y formato condicional. Cuando tú vas a hacer un filtro que contenga filtrados múltiples generados a partir de una tabla que relaciona ambas tablas, ahora sí tienes que tener en cuenta cada uno de los elementos de la columna donde aplicaste el formato condicional, o más bien lo que ahora se va a denominar el rango de donde vas a sacar tus datos, solamente cuando vayas a hacer un filtro. Para explicártelo con un ejemplo muy claro, imagine por ejemplo que yo me copio esto por acá, voy a pegarlo justamente aquí como valores, le voy a colocar un color de relleno en blanco y en negrita y quiero extraer en este rango de celdas, por ejemplo, en este rango de celdas, quiero extraer todos los registros que contengan en el segmento, en la columna segmento, el código 2 y el código 5. Obviamente que son los que se encuentran marcados con formato condicional. Ahora sí, la fórmula tiene que contener dentro de su expresión o dentro de su fórmula, valga la redundancia, múltiples elementos de entrada de la tabla que tú quieres filtrar para compararlos con otra tabla. Pero pueden darse varios impedimentos, que las matrices no coincidan en el tamaño, o que simplemente no se haga una comparación eficiente, o que simplemente arroje valores de error porque hay nulables dentro de la matriz más pequeña. Entonces hay que utilizar algún tipo de artilugio o algún tipo de función auxiliar que me permita hacer la mezcla de manera iterativa por cada uno de los elementos. Básicamente, pues vamos a emplear también a la función filtrar. Aprécialo muy bien, mira. Llamo a la función filtrar y le digo, en el primer argumento denominado array, yo quiero que tú me tomes toda la tabla, fíjate, la acabo de pasar, y le voy a dar una coma. Y en el argumento include, que es el más importante, es donde tú tienes que tener la segunda regla de oro bastante clara. Cuando se trata de un filtro, entonces sí, la matriz que se va a conformar por la expresión debe contener todos los elementos de la tabla donde vas a sacar la información para ese filtro. El resto es pura papilla y carpintería. Entonces, básicamente, ¿por qué sucede esto o por qué de esa regla? Porque resulta que la expresión que yo voy a evaluar en esta celda, que sería la fórmula, no hace el desplazamiento, no hace el corrimiento o no hace ese movimiento por cada una de las celdas del rango que yo tenga seleccionado. Me toca hacerlo de manera explícita a mí y mediante expresiones, porque la herramienta formato condicional lo que hacía a través de la selección era aplicarlo acá, aplicarlo acá, aplicarlo acá, sin yo decirle nada. Solamente, perdón, solamente generaba la fórmula para la primera expresión, para la primera celda, y él se encargaba de aplicarla a los demás. Y solamente con fijar o mantener una referencia de tipo absoluta, él se encargaba siempre de dejar una columna quieta y él lo iba aplicando a los demás. Pero la función filtrar no hace eso.
La función filtrar no hace el desplazamiento de manera implícita, yo tengo que crearlo de manera explícita. Segunda regla de oro. Entonces, cuando vayas a utilizar un filtro, siempre tienes que tener en cuenta de que cuando crees la matriz, tienes que crearla con todos los elementos que se encuentren dentro de la tabla de donde vas a hacer el filtro, de la tabla donde vas a hacer el filtro. Entonces tú podrías pensar y vienes y dices, bueno, en el argumento include vengo y comparo toda esta columna que se llama segmento y le voy a decir, por favor, quiero que seas igual a 2. Ah, pero mira, todavía me hace falta el 5. Tengo el mismo problema que vimos al principio. Si la evalúo con F9, solamente estoy teniendo en cuenta el primer elemento del filtro. Le doy control Z. Yo de momento, fíjate, estoy creando una matriz resultante que tiene la misma cantidad de elementos que la tabla original. La tabla original tiene 21 filas, la matriz resultante en el argumento include, que es lógica, también tiene 21 filas. ¿Pero qué pasa? Ah, no, mira, es que yo quiero crearla ahora, pero por esta otra celda, vengo y la evalúo acá con F9 y también creo 21 elementos sobre una matriz lógica o booleana. Pero quiero tenerlos en cuenta a los 2, o quizás a los 3, o quizás a los 4. Entonces vengo y selecciono el rango de desbordamiento y al evaluar la expresión, ¿qué creen que va a pasar? Pues obtengo el mismo problema. La matriz más grande descontextualiza a la primera porque se agranda o se rellena con puros valores de nulo hasta completar los elementos de la más grande y luego se comparan. Y cada elemento nulo comparado contra otro elemento siempre termina dando un error de ND. Siempre lo termina dando. ¿Cómo soluciono yo esto? Pues muy sencillo, utilizando alguna función intermedia que me permita comprobar si este elemento se encuentra dentro de esta matriz, si este otro elemento se encuentra dentro de la matriz o si este elemento se encuentra dentro de la matriz. Utilizo entonces aquí alguna función que en este caso la más usual es la función coincidir. La teoría dice, utiliza una función que te permita responder a la búsqueda de un elemento dentro de una matriz y aquí la tengo, es la función coincidir. Fíjate, la función coincidir devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Básicamente yo le digo, búsqueme el valor de 2 dentro de esta matriz. Entonces si yo vengo y lo busco bajo un tipo de coincidencia exacta, ¿qué creen? El 2 se encuentra en la posición número 1. Evalúo con F9 y ahí tengo el número 1. Pero muchas personas podrían pensar, ah bueno, ¿qué valor voy a buscar? Quiero buscar el 2 y el 5 que se encuentran dentro del rango de desbordamiento. Y fíjate lo que responde la función. Vengo y le doy una coma y me dice la función, ¿dónde lo quieres buscar? Ah, bueno, en la matriz más grande, porque siempre suele darse eso. Porque siempre solemos pensar nosotros que la matriz de búsqueda por lo general es la matriz más grande y la matriz del valor buscado es la más pequeña. Entonces yo vengo y le digo, mira, en esta expresión que produce un rango de desbordamiento se están creando dos elementos. Búsqueme por favor estos dos elementos dentro de esta matriz mucho más grande y retórnemelos las posiciones mediante una búsqueda de manera exacta. Fíjate que la función coincidir hace exactamente eso. Ella hace la búsqueda, no pela y le devuelve quizás los números. Puede devolverles error cuando no encuentra nada, como también puede devolverle las posiciones, pero fíjate del tamaño de la matriz, me dice 1 y 7, quiero que te des cuenta, el 2 se encuentra en la posición número 1, es decir, este valor se encuentra aquí en la posición número 1 y el número 5 se encuentra en la 3, 4, 5, 6 y 7, séptima posición. Pero yo necesito para la función filtrar una matriz que tenga el mismo tamaño que las filas que tengan la matriz que pasa en el primer argumento. En otras palabras, si mi tabla tiene 21 filas, la matriz de include que es lógica o booleana siempre tiene que tener 21 filas. Y yo digo, bueno, aquí me está devolviendo 2. ¿Cómo hago para que me devuelva 21? Pues invertir los elementos de la búsqueda, lo que hicimos hace un ratitito, invertir los elementos de la búsqueda. Entonces vengo y le digo de manera matricial, por favor valor buscado, porque la función no me lo impide, nada me lo impide a mí. En el valor buscado vengo y le digo, no te voy a pasar un elemento, ni te voy a pasar dos elementos, ni te voy a pasar, mira, por lo menos uno, o este otro, te voy a pasar dos, o quizás te paso tres. No, ¿qué te parece? O mejor dicho, ¿qué le podríamos nosotros decir a Excel en el valor buscado? Pues tome una matriz de entrada, que es lo que yo siempre te digo, o lo que yo le digo a mis estudiantes. Piensen siempre de manera matricial, piensen siempre en matrices. En la vida tú no encuentras solo una cosa, siempre encuentras conjuntos de cosas.
en la vida real siempre se dan todo en conjunto de cosas. Entonces, en el valor buscado yo vengo y le digo sencillamente, mira, quiero que el valor buscado sea toda la matriz entrante, pues ya la función coincidir sabe que tiene que buscar este elemento dentro de la matriz, este otro elemento dentro de la matriz, este otro elemento dentro de la matriz. La función coincidir me dice, si tengo 21 elementos entrantes que tengo que buscar sobre una matriz de búsqueda, pues mi respuesta va a ser de 21 elementos. La matriz, o más bien la función coincidir, te va a devolver la cantidad de elementos que le pases en el valor buscado. Y ya, solucionado el chicharrón, vengo y le doy una coma, le digo búsquemelos en esta pequeña matriz que produce un rango de desbordamiento mediante la fórmula de filtrar que se encuentra ahí bajo un tipo de coincidencia exacta. Si vengo y la cierro, aprecia muy bien que al evaluarla con F9, estoy creando una matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 elementos. Y tú me vas a decir, Andrés, tienes una matriz de 21 elementos, pero tienes un montón de errores ND. Y yo te digo, claro, la función los está generando, porque ya yo conozco cómo opera la función. La función me devuelve un ND o me retorna un ND cuando el elemento que está buscando no se encuentra dentro de la matriz en donde lo estoy buscando, que sería esta matriz de desbordamiento. Entonces, yo le podría decir aquí, mediante el uso de otra función, todos los valores que me devuelvan un número, quiere decir que encontraron su posición dentro de la matriz de búsqueda. Por tanto, estos valores tienen que convertirse ahora en un valor lógico o un valor booleano, que va a entender el argumento include de la función filtrar para traerse los elementos que yo le pasé dentro del array. Entonces le doy control Z y ¿qué función hace esto? La función es el número. Vengo y le digo, dígame cuáles elementos de ese resultado ahora son un número. Vengo y cierro, evalúo la función include con F9 o evalúo el argumento include con F9 que evalúa el número y coincidir, y fíjate que me dice verdadero para la primera posición que sí coincide con este valor de 2, luego me dice verdadero para este valor de 5 que sí coincide con esta posición, y sencillamente utilicé una función intermedia o más bien dos funciones para lograr una salida matricial que tenga la misma cantidad de filas que el array que yo pase dentro de la función filtrar, pero que me haga una búsqueda intermedia, y lo hace la función coincidir. Entonces ya depende de la pericia que tengas acerca del conocimiento de las funciones. ¿Qué sucede? Pues vengo y aquí evalúo, cierro la función filtrar, evalúo con enter y obtengo el resultado de una tabla intermedia relacionada, filtrados múltiples. Mira, responden a filtros múltiples. ¿Vale? Entonces, segunda regla de oro que tienes que entender, cuando quieras hacer un filtro, tienes que crear la matriz resultante con todos los elementos de la tabla que vayas a filtrar. No importa si lo vas a comparar con un solo elemento o con otra matriz que se encuentre de manera externa. Aquí lo hicimos contra una matriz que se encuentra de manera externa, pero pasamos siempre todos los elementos. ¿Por qué hicimos esto? Porque la fórmula no hace lo que la herramienta de formato condicional hace, que es hacer un barrido y un desplazamiento desde donde yo aplique la expresión o donde construya la expresión a partir de la fórmula. El formato condicional sí lo hace de manera implícita, por eso solamente tengo que pasar un único elemento. En cambio, con la fórmula los tengo que pasar todos. Espero que los dos conceptos o las dos reglas de oro hayan quedado claras para cuando se necesite aplicar formato condicional o bien hacer filtros a través de tablas relacionadas perdón, con filtros múltiples. Entonces, ¿qué sucede si viene aquí, por ejemplo, una persona y dice, mira, yo quiero saber, por ejemplo, todos los elementos, todos los contratos del segmento o del código tipo A que contiene un montón de segmentos? Simplemente lo cambio, fíjate, entonces el filtro viene acá y genera un rango de desbordamiento mediante esta tabla. Obviamente esta tabla es una tabla, no un rango, y viene y me dice quiénes son los de A, 1, luego 3 y luego 6, 1, 3, 6. La fórmula viene y compara acá este elemento contra toda esta matriz y el formato condicional se encarga de aplicarlo en cada una de las celdas. Termina marcando mediante esta expresión los registros que tengan el código 1 en el segmento, el código 6 en el segmento y el código 3 en el segmento. Quiero hacerlo con el C, fíjate, entonces vengo y lo tomo acá y me está arrojando una matriz resultante. 4, 7, 8, 9, fíjate, tengo el 4, tengo el 7, tengo el 8 y tengo el 9.
estamos relacionando con este filtro dos tablas a través de una primary key y una foreign key. Ahora, con el filtro estoy tomando todos los elementos de la tabla y los comparo directamente con este pequeño filtro o con esta pequeña matriz, pero lo hago a través de una función porque de manera literal o hacerlo de manera directa produce un error. En cambio, con la función coincidir, básicamente lo que estoy logrando es que se identifique cada uno de los registros, porque le paso toda la matriz en la matriz de búsqueda y lo vas identificando y devuelve una posición. Lo único que tengo que hacer es yo identificar si lo que realmente devuelve es una posición o lo que realmente devuelve es un error por el uso de la función coincidir. Si devuelve la posición, quiere decir que el elemento que está barriendo sí está dentro del rango de desbordamiento y por tanto debe sacarlo. En consecuencia, estoy haciendo también un filtro mediante una tabla relacionada con un filtro que en este caso es intermedio, que permite relacionar la primary key de una tabla master con una tabla de hechos que en este caso tiene la foreign key. Listo, ahí está el filtro. Por último, ¿qué pasa si yo actualizo la tabla? Suponga, por ejemplo, que en este caso, mira, yo tengo aquí en el segmento B, que es el que menos tiene, tengo dos elementos de salida, que es el 2 y el 5. Suponga, por ejemplo, que el de recursos humanos o el de recursos de contratos, o no sé yo, el que hace la gestión allá en la parte de contratos, dijo, vamos a crear una nueva categoría que ya va a tener la tabla, o ya la están registrando dentro de la tabla, que va a ser la categoría número 10, ¿listo? Y la creó dentro de la tabla master. Y yo digo, listo, créela, no pasa nada. ¿A quién se la va a asignar dentro de esa secuencia ABC o dentro de esa clasificación ABC? Ah, mira, se la voy a asignar al B. Y justamente, apenas le doy Enter, fíjate que al tenerlo seleccionado, se marca con formato condicional porque ya apliqué la regla y este rango de desbordamiento desbordó el elemento y a su vez el filtro. Y se saca como resultado de la fórmula o de las expresiones que estoy creando. Este Excel para expertos. Usuarios expertos, sí, usuarios expertos. Estoy teniendo en cuenta dos reglas de oro que están implícitamente dentro de la ayuda, pero que tú tienes que tener en cuenta, que tienes que abstraer. Es muy difícil abstraer este tipo de reglas y es demasiado complicado verlas a través de los ejemplos si no se hace, digamos, un detalle minucioso y de manera conceptual de cada uno de los aspectos al momento de ejecutar un filtro, un formato condicional, una fórmula dentro de Excel. Es demasiado complicado entenderlo, pero aquí con este video te lo dilucidé. Dos reglas de oro, dos conceptos, como tú quieras llamarle. El resto es carpintería. El resto es simplemente fórmulas, referencias relativas, referencias absolutas, luego comparación entre matrices, que bueno, también requiere un poquito más de entendimiento. ¿Qué pasa cuando yo comparo una matriz que tiene más elementos que la otra? Si no, la más pequeña no tiene un solo elemento, va a generar, en este caso, una comparación por nulos y eso le va a arrojar un error. Pero en cambio, si yo quiero comparar una matriz, en este caso estoy hablando de matriz, contra un solo elemento, pues la matriz resultante va a tener los elementos de la matriz de entrada, que es la que más tenga, porque yo puedo decir un array de un solo elemento también es válido. Pero cuando yo quiero comparar una matriz de 21 elementos por una de 3, no lo puedo hacer directamente. Si lo hago directamente, obtengo errores. Tengo que utilizar para el filtro una función intermedia, un artilugio intermedio, que en este caso la función es número y coincidir me lo ofrece correctamente. Pero para el formato condicional no es necesario. Simplemente hago reducción matricial mediante la función i o bien mediante la función o. También lo puedo hacer mediante un SOR lógico, que es un o. Bueno, un O distinto, es un O distinto o un OR distinto, un XOR o un SOR. También es una puerta lógica que evalúa, en este caso, expresiones lógicas, valga la redundancia. Pero hay que estudiar, no hace parte de este video, pero para que lo tengas en cuenta. Miquelito, espero haber sido completamente claro, espero haber profundizado como, no sé, como lo esperabas. No sé si era esto lo que me estabas preguntando. Yo esperaría que sí, con tu comentario también espero que sí. Espero haberte dado una respuesta clara. Te pido de antemano una disculpa ahí por la garganta. La verdad es que he grabado toda esta semana parejo un montón de videos y ya llega uno el viernes y la garganta ya no le da para más. Y es por eso que también salivo mucho, paso mucha saliva, etcétera. Porque me gusta dar continuidad, no me gusta hacer edición en video, ni recortes, ni nada. Me gusta dar el concepto clarito para que la gente lo entienda. Yo no tengo preparados los videos, simplemente te lo digo desde el fondo de, bueno,
va a sonar un poquito ahí raro, desde el fondo del corazón te lo digo y honestamente, esto lo digo a partir del conocimiento y la experiencia que yo tengo, no me lo estoy inventando, simplemente leo la teoría, abstraigo en este caso esos tipos de reglas, conceptos, reglas y sí, prácticamente, y te las doy aquí a través de ejemplos prácticos que tú puedes utilizar, en Excel en la vida diaria. Espero haber llegado justo a tiempo, porque tú me lo dices ahora para que lo tengas en cuenta en un futuro. El futuro es ahora. Te quiero dar respuesta por esto. El futuro es ahora. Espero que este tipo de ejercicios les sirva muchísimo. Esto ya se había dado hace mucho tiempo. Ya había hecho este tipo de dilucidación para poder abstraer cuando tenemos que aplicar una regla de formato condicional, qué regla se tiene que seguir para contrastarlo con una matriz y cuándo queremos hacer un filtro. Bien sea con este tipo de funciones como filtrar o bien sea con una fórmula tradicional de Excel a través del Control Shift Enter, que también es completamente válido. Mis amigos queridos y mis amigas queridas, un abrazo grande desde la distancia. Miquelito, gracias por preguntar. Un saludo y un fuerte abrazo hasta la Argentina. País hermoso, la Argentina. Gracias por formar usuarios expertos. Me gustó esa oración. De verdad, te lo digo honestamente, me gustó. Y si es lo que hacemos en este canal, crear usuarios expertos en la herramienta, que se formen de manera autodidacta y que sean críticos de todo lo que ven. Que no necesiten de un curso de 100, de 500, de 1000 dólares para decir, tengo el curso y soy experto. Vamos a aplicarlo y no saben absolutamente nada. Un abrazo grande, parceros, no me extiendo tanto, y parceras, nos vemos en el siguiente video tutorial, 12:30 del mediodía. Hasta pronto, chao.